nos estamos colocando todos porque somos muchos hoy, ¿eh? Somos muchos. Lo que habéis hecho hoy en Valladolid. Madre mía, tres chicos, pero yo digo, ¿qué tienen estos chicos de especial que todo el mundo se vuelve loco? Pues ¿qué tenéis de especial? Preguntamos nosotros, ¿qué tenemos de especial? No lo entendemos. No, hombre, encontráis la respuesta. Yo sí, lo tienes en la mano y se llama garabatos. ¿Es aquí, esto? ¿Cuál es mi cámara? Especial, esta, ¿no? Claro. Este, se llama Garabatos, tiene 15 temas, un DVD y un libreto y invito a todo el mundo a que lo compre porque os encanta, que sí. Claro que sí. Claro. Me has quitado toda la entrevista. Ahora, te lo has dicho todo y ahora qué digo. No, hay mucho que decir. Oye, tengo una idea, ¿y si nos preguntan algo ellas? ¿Ya? ¿Así, a secas? Si quieres, como he dicho, no tiene entrevista, yo se me ha ocurrido. Hacemos una cosa, que esperen un poquito más. Vale, venga, ¿vale? Pensando, ¿eh? Si tenéis que pensar, tenéis que pensar un poquito las preguntas que queréis hacer a estos chicos. Pero antes yo quería hablar de esa creación. ¿Puedo? Claro, sí. ¿O quieres hablar tú? No, habla tú, habla tú. ¿Seguro? Yo ya he hablado demasiado hoy. Vale. Vosotros tenéis de especial este álbum que además de tener el CD con 15 canciones, tenemos también un CD que contiene un documental. Exactamente. Exactamente, ¿no? Y para mí es algo especial porque habitualmente no se ve esto. Hombre, queríamos con el disco, aparte de los 15 temas, como bien has dicho, dar algo, digamos, añadido, ¿no? A esa gente que, digamos, duda en comprarse un disco o que, vamos a decirlo, se lo bajan. Pues aquí tienes un formato bonito con 15 temas, un DVD con el videoclip de Medio de la Calle y con un documental que narra un poco nuestra historia y se ve un poco la parte de atrás, ¿no? De la grabación de un disco y es como colarse ahí en nuestra intimidad y en nuestros momentos de grabación, de risas, de viajes incluso. Y yo creo que a la gente que le gusta la música, pues le va a gustar, ¿no? Estar cerca y digamos, como un intruso, ¿no? En esa mitad de mí que se llama el documental. Y magari, a lo mejor para la gente que todavía no tiene el disco, me gustaría, si puedo, emitir un trocitín del documental para que la gente se entere un poquito de cómo es ese documental. Por supuesto. ¿Qué os parece? Muy buena idea. ¿Sí? Muy buena idea. Pues Pepe, si puedes, manda el vídeo. Venga. La música me hace volar. La música es mi motivación, es el motor de mi vida. La música es una extensión de mi alma. Y esto era un pequeño resumen, se puede decir, de lo que contiene el documental que vosotros habéis creado, esta novedad para vuestros fans. Aquí tenemos jóvenes, un poquito menos jóvenes, chicos, chicas, de todo. Claro, pues sí, yo creo que hacemos música, la música va para todo el mundo y siempre nos relacionan con gente adolescente. Yo creo que eso ya no es así. A mí me parece que no. Este disco ya no es así. O sea que aquí está la muestra de que este disco puede llegar a cualquier edad. Exactamente. Vosotros habéis empezado en 2004, porque yo he visto el documental, contáis un poquito vuestra historia. Empezáis en 2004, os encontráis en una escuela de arte, me parece. De arte, de teatro musical. Exactamente. Y luego habéis empezado con una maqueta, habéis presentado una canción a vuestros productores y desde allí ha empezado toda la historia de Nash. Exacto. Antes erais cuatro. Uh-huh. Y entre comillas presumíais de ser el único grupo que estaba unido realmente, a diferencia de grupos como Take That, otros más. Pero después de algunos años os habéis separado. No, pero eso no es así. Nosotros hemos presumido siempre estar muy unidos porque somos muy amigos y tal, pero no hemos dicho que otros no. No, pero en plan bien, ¿eh? Ah, en plan bien. En plan bien. Entre comillas, he dicho. Como antes no la dejabas hablar, te la has devuelto. Claro. Toma ya. Yo me callo. Te la has devuelto. Has quitado la entrevista, pues toma ya. Resumido. No, mira, realmente vas a estar. Venga, dale, que te estás. No, yo ya me callo, habla. Venga. Papá, hablo yo. Sí, habla tú. Venga. Puedo decir que siempre hemos estado unidos, solo que él, digamos,
se fue para tener otra carrera discográfica, otro camino, en este caso se fue de coreógrafo musical, y para nada hay mal rollo. Si no, tampoco tendríamos por qué no decirlo, porque él ahora no está en la formación. Es una persona que ha sido compañera nuestra, que ha vivido, digamos, con nosotros 24 horas durante muchísimo tiempo, y que le deseamos lo mejor y somos amigos, o sea que... Y efectivamente, que ese ha sido un momento triste por el grupo. Muy triste, de hecho, en el documental se ve. Se ve en el documental y es un momento de nuestra carrera que hemos vivido y que sigue ahí y va a estar ahí siempre. Y de hecho, mucha gente que está aquí lo ha vivido con nosotros, ¿no? Claro. Eso no lo vamos a borrar nunca. Pero nuestras ganas siguen igual y hay que tirar para adelante. ¿Vosotros creéis que volverá en el grupo? Yo sinceramente creo que no. ¿No? ¿Vosotros creéis que no? No, porque básicamente ahora con esta formación cabemos todos en un taxi. Sí. Entonces es mucho más fácil todo en realidad. Efectivamente, no lo había pensado, ¿eh? Sí, claro. Pero sí. Sí, es una buena que nos acompaña, motivación. Que está por ahí sentada y nosotros tres cabemos. Claro, perfecto. Claro. Y en época de crisis, dos taxis. Dos taxis, era. Sí, pues sí. Se están quedando contigo, te la están devolviendo, se está liando con él ahora, ¿eh? No te preocupes. Yo te defiendo. No, pero en realidad es cierto. ¿Qué pasa? ¿Ves dos taxis uno? Se están pasando. Gracias por apoyarme. Qué pelota, ¿eh? De verdad. No, es pelota porque. Aquí están todas las chicas y los chicos también, porque ahí hay un chico. Tenemos que decir, ¿qué opinas si les preguntamos algo? Claro. O mejor, que ellos os hagan una pregunta. Pues claro, que sí, encantados. ¿Os apetece? Sí. Pues yo me voy acercando a ver si hay alguien que tiene una pregunta. ¡Ah, ya está la primera! Venga. Pues me acerco. Y me dices, ¿cómo te llamas? Me llamo Silvia. Buenas noches, Silvia. ¿Por qué estás aquí? Por ellos. Por ellos. Claro. ¿Cuál es tu pregunta? Pregunta que es para vosotros Garabatos. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que es un disco que ha esperado mucha gente, que sobre todo nosotros hemos estado muy concentrados y hemos empleado muchísimo tiempo, como sabéis, en él. Ha costado mucho, como refleja también el documental que habéis visto. Y yo creo que es... Lo has visto, ¿verdad? Hombre. Sí, lo sé, yo lo sé. Yo creo que es un punto y aparte de nuestra carrera, el comienzo de esta nueva etapa, y creo que es un regalo para todos, incluidos nosotros. ¿Te ha valido? ¿Sí? ¿Alguien más que tiene alguna pregunta de momento? Sí, tú, Marina. ¡Ahora que Marina, ¡Marina! ¡Ahora sí que era hora! Vamos a ver, no llores, ¿eh? No llores, venga. ¿Cómo conseguisteis que el productor cambiase el nombre de mi lugar por gritando? Bueno, esto explicarlo, porque para que la gente no sabe, había una canción que se llamaba Mi Lugar y nosotros queríamos que se llamara Gritando. Y entonces fue una lucha constante y lo conseguimos porque somos muy cabezones y bueno, y porque llevábamos razón como siempre. Y pega más. Y pega sí, ¿no? Más. ¿Verdad? Ya está. Pero invito a todo el mundo que vea el documental y vea cuál es la historia realmente de esta pregunta, claro. ¿Alguien más que tiene alguna pregunta por allí, por acá? Que ¿no? Sí, ¿te atreves? Sí. Sí, que no te atreves, de momento no tienes ninguna pregunta. No. Piénsatelo, venga. Por luego aquí, salimos de aquí y tenéis un montón de claro, preguntas. Es que ya que los tenemos aquí, a estos chicos tenéis que hablar, digo mira. Yo, ¿no? ¿Tú tienes una pregunta? Venga, adelante, ¿cómo te llamas? Soy Anita, pero no es una pregunta. No es una pregunta, es un cumplido. No, es algo que queríamos decirle a Javi, que como está a 2 días de su cumple, pues felicitarle. ¡Ay, qué bonito! ¡Madre mía! Un aplauso que se hace eso. Chicos, seguimos. También tenemos otras preguntitas, pero esas son en vídeos, aunque las chicas que han hecho, han grabado esas preguntas están aquí en plató. Así que vamos a ver el primer vídeo, me parece que es la pregunta de Elisa. Adelante. Buenas chicos, soy Elena, aunque me conocéis como Lita, la delegada de Castellón del Club de Fans de Denas, y estoy aquí para hacerle una pregunta a Javi. De las canciones de vuestro nuevo disco me gustan varias, pero la que más me gusta es vuestra canción que se titula Hermosa Violencia. Me gustaría que me contestes qué os inspiró en esa canción. ¡Wow! Elena, que no es Elisa, es Elena. Pues, Elena, ¿qué os inspiró? Me gusta mucho tu voz, tienes voz de... Espera, que me acerco, un momentín que me acerco, ¿vale? Vale. Un momentín. Elena, dime. No, tú. A esta futura presentadora locutora tienes una voz muy bonita, ¿eh? Me ha gustado mucho. Gracias. Así que si no... No te pongas colorada, cariño. Y decirte que La Hermosa Violencia nos gustó, para empezar, porque era un tema que narraba una historia. Era un tema que no era para nada banal, sino que tenía un principio, un final, contaba una historia, era un tema con un matiz muy diferente, un tema con una producción, o que invitaba a tener una producción distinta, que fuera, digamos, creciendo y, digamos, añadiendo instrumentos. Y era un reto personal, porque a la hora de cantarlo,
requería de mucha concentración, de tonalidades diferentes y de, mucho digamos, matiz. Mucho matiz, y nunca habíamos tenido un tema así, así que fue un reto. Y bueno, me podía llevar 2 horas hablando, pero se nos acaba el programa. Pero no, 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 corta. Oye, yo no te defiendo más, ¿eh? Uy, contenta. Sí, está contenta, pues déjala ahí. Pues ahora, ¿por qué me vengo para acá si luego tengo que volver allá? Vamos a ver, seguimos con la otra pregunta, con el otro vídeo. Venga, adelante, Patricia. Hola, yo soy Patricia de Valladolid y mi pregunta es para Mikel. La pregunta es, ¿qué sentiste, Mikel, cuando grabaste el videoclip en medio de la calle y tenías que expresar tantas emociones, que se os costó mucho? Buena pregunta, sí señor, buena pregunta. Pues fue un vídeo muy bonito que nos costó grabar. ¿Por qué te ríes? Él se ríe siempre. Nos costó grabar porque lo grabamos en Cuba y, como ves, estamos con bufanda, gorros y nos faltaba tener calentadores por debajo. Y lo pasamos fatal porque hacía muchísimo calor. Pero la verdad es que sí que nos costó meternos un poco en el papel, porque, como ves, estás habito un rato de cachondeo y el otro igual, y te dicen, ahora llora, y tú dices, no voy a llorar en la vida. Pero te van tocando un poco las fibritas sensibles, te empiezan a recordar no sé qué cosas, y de pronto te cae la lágrima, que me cae a mí en el vídeo, que es real, por cierto. ¿Es real? Parece de mentira, que se queda ahí y no cae nunca, pero es real. Sentimental, este chico, ay, madre mía, este chico. Cayó. Sí, cayó, ¿eh? Sí, una lágrima cayó. Ay. Seguimos con la otra pregunta. ¿Dónde está mi cámara? Allí. Seguimos con la otra pregunta de Ilenia. Venga, adelante. Hola, chicos, soy Ilenia y me llama Javi Peque. Y quería decir que, para Javi, la pregunta, ¿qué opinas acerca de tu voz? Pues, ¿qué opinas de tu voz? Qué buena pregunta. Es decir, que estaba más pendiente de buscarte la tele que de escucharte. Así que repítemelo en vivo, guapa. ¿Qué opinas de tu voz? Wow, ¿qué opino yo? Uh-huh. Eso es difícil, ¿eh? Opinar chunga, de sí mismo. ¿Sabes qué pasa? Creo que es la primera vez que nos preguntan algo así. ¿Sí? Te voy a responder y luego lo vas a entender. Yo creo que a nadie o casi nadie le gusta verse en los típicos vídeos de comuniones, bodas, bautizos de la BBC. Nadie se soporta cuando se escucha, nadie se soporta cuando se ve. Y digamos que uno, cuando es cantante o sale en los medios, se acostumbra a verse. Pero es muy difícil. Y yo no puedo opinar de mi voz porque sale de mí. Entonces yo lo oigo desde dentro, es una cosa muy extraña. Te puedo decir que es mi profesión, que me considero cantante y que espero poder vivir de esto toda la vida. Pero también te digo que hablar de uno mismo es muy raro y que yo de mí no puedo tener el concepto que puedes tener tú, que espero que sea bueno. Ese chico habla mucho, ¿eh? Estamos de acuerdo. Pues ya picado. Sí, ya empezamos. Seguimos con Lourdes, la última pregunta. Hola, chicos, soy Lourdes, más conocida por la madre de la Peque, para vosotros. Una pregunta para los tres, simplemente. ¿Qué tres cosas destacaríais de este nuevo disco? ¿Qué tres cosas? ¿Una cosa cada uno, por ejemplo? Pues, ¿por qué no? Sí, bueno, yo diría que es el disco más personal. ¿Javi? Yo diría que destaca nuestra perseverancia. ¡Guau! Wow. Ya estaba en cachondeo ya, ¿eh? Lo que me está dando. Yo estoy ahora mismo asustado, pero por esas palabras tan raras. Pues yo diría que es el disco más nuestro. Más bonito. Más bonito como el vídeo. Ay, madre mía, bonito como el vídeo. Bueno, chicos, si queréis decir dónde se puede encontrar vuestra creación. Pues nada, pues por un precio módico, muy barato, 13 y pico. Se puede decir tiendas y todo, pues en el Corte Inglés lo puede comprar. No sé si se puede decir, ya lo han dicho. Luego me cortan las piernas, pero no te preocupes. Ponemos un pi y ya está. Y el Spotify. Tú a lo tuyo, tranquilo. Ya mi rollo. Tú a tu rollo. Os invitamos que lo compréis. Claro. No sé cuál es mi cámara, nos invitamos que lo compréis. Mi cámara es esa, pues tu cámara es esa. que os va a gustar mucho los temas y las canciones. Y a ver si bajáis el tono de la luz. Y escucháis bien las letras. Ay, qué romántico que eres, madre mía. Aquí veo que hay unas fechas en la portada del disco. Uh-huh. Y hay una que es del 30 de abril, si no me equivoco, de 1983. ¡Oh! Esto es parchí, esto me recuerda a mi infancia. Qué bonito, muchas gracias. Y la tiro, ¿eh? No la líes,
por favor. A ver si no hago como Sergio Ramos y la lío aquí. Se puede ver que lleva la fotografía de... ¡Qué guay! Ay, qué guay. ¿Se ve? Mira. ¿Se ve? Muy bien. Muchísimas gracias. Pero tenemos que decir que no es hoy tu cumpleaños. No. Tu cumpleaños es el 30, de abril. Pero nosotros lo hemos anticipado un poquitín, justo porque nos da la gana. Me parece muy bien. Y así lo celebro dos veces. Mira, el año que más lo voy a celebrar. ¿Quieres decir algo? Yo quiero decirle que muchas gracias por estar ahí y por el cariño que nos dais siempre. Sí, gracias. A vosotros y a toda la gente. A vosotros por todo, a los tres. Nosotros nos tenemos que despedir de momento. Venga, llora, que tú tienes la lágrima. Mira, ya sale. No, venimos madre, ¿eh? Madre mía. ¿Por qué? Porque nos estás dando pa'l pelo, ¿eh? No. Wow. Venga, nos despedimos. Vamos a comer la tarta. Vamos a comer. Y no, falta una cosita. ¿Lo queréis hacer aquí en directo? No, por Dios. ¿No? Sí, hombre, sí. Pues sí, mandamos el siguiente vídeo. Ya no encontrarás a nadie que jamás te quiera como yo. Te abrace como yo. Te bese como yo. En medio de la calle. Y ahora dímelo. Así, Magazine. Volvemos después de la publi. ¡Mua! Adiós. Hicimos como nadie y eso siempre que.